Bueno, voy a empezar a contar mis favoritos del mes, septiembre. Primero, para empezar, el humor del mes sí fue algo movido. Hice muchas cosas, pues ya vieron que creo que una semana antes de mi cumpleaños fui a la Ciudad de México. Estuvo muy padre, pero fue una semana muy correteada también, entonces fue como que... Fue un mes muy correteado y movido, pero padre. Y siento que no hice tantas cosas o no pude ver muchas cosas por lo mismo que era muy movido. En general, el mes estuvo muy padre. Me la pasé muy bien en mi cumpleaños, lo disfruté mucho. Fui muy feliz y pues sí. Ahora, hablando de animes, tengo aquí que ya terminé de ver Vanitas no Cartel, la segunda temporada. Muy padre, me gustó mucho. Me dieron muchas ganas de leer el manga, pero me acabo de dar cuenta que estuvo en hiatus por un buen rato y creo que, según yo, terminaste o se termina el manga todo el tomo 9, sino que empiezas a partir del tomo 9 y son como 11 o 12 capítulos, entonces no hay mucha actualización del manga en cuanto a la historia, porque la mangaka pues tuvo muchos problemas de salud muy intensos. Siento que en cuanto a que no ha avanzado mucho, yo me sentiría mal porque diría, no creí que ya iba a estar más avanzado, si no es que ya ha terminado para la fecha. Pero al mismo tiempo digo, ay, qué bueno, porque eso significa que no voy tan atrás del manga y voy a llegar más rápido a estar al día con el manga. Entonces no sufro mucho, o sea, no sufro mucho, la verdad, me agrada esa idea. Nada más terminé Vanitas y me tomé como 3 días de descanso, o sea, de yo estar como que tranqui sin ver animes ni nada, como que nada más viendo videos en mi hora de descanso o jugando al Nintendo DS de que un ratillo y así. Pero ahorita ya me puse a ver un anime. Voy en el capítulo 2 o 3, no, voy en el capítulo 2 y estoy viendo Paradise Kiss. No he visto Nana, no sé, o sea, no he visto Nana, pero sé de qué trata Nana. Y también al mismo tiempo me decían, o yo veía en TikTok y en otros lados, que era igual de traumático Paradise Kiss que Nana. Entonces, por ahora, como voy en el segundo capítulo, yo no veo ningún problema, se me hace padre, interesante, pero me está gustando, por ahora. Porque yo no sé si se va a poner feo por cómo es Nana, pero bueno. En cuanto a mangas, estoy leyendo Wotakoi, ya casi me lo termino. Sí me eché muchos capítulos hace unos días, creo que me eché como 2 tomos un día. Entonces voy muy bien, creo que ya estoy a punto de terminar. Ya voy en ese tomo donde en la portada se ve como que una imagen de boda. Bueno, ya voy en ese tomo. Entonces creo que ya casi lo terminó, así que estoy muy feliz. Entonces estoy leyendo Wotakoi y también ya lo voy a meter aquí porque realmente siento que, como todavía no se acaba septiembre actualmente, sé que si no es que ya en la noche o mañana voy a empezar a leer Vanitas, entonces ya estoy viendo Vanitas también. Voy a hacer como que ya lo estoy leyendo. El arte del manga de Vanitas está increíble y muy bonito. Y yo ya solo quiero que la mangaka saque su artbook para poderlo comprar porque yo lo necesito. En cuanto a libros, estoy leyendo La Guía Paranormal, un manual para cazafantasmas modernos. Este es el libro de La Sociedad de las Pesadillas, donde ahí está mi novio. Entonces, sí, es el primer libro donde mi novio participa. Estoy muy feliz. Obviamente le estoy haciendo apoyo.
lo estoy leyendo. Como persona que es artista y le gusta mucho los artbooks, yo estoy muy feliz de que el libro sea ilustrado. La verdad es que me encanta ver los dibujos, están todos bien preciosos. Entonces yo amé mucho este libro. Ahorita voy en la parte de donde estoy leyendo sus objetos poseídos. Entonces ya después vamos a la parte de las películas y pues vi Beetlejuice, muy padre, me gustó mucho. No vi la primera parte, pero obviamente sí, mis amigos me contaron de que más o menos de qué fue la primera película. No sé cuánto le puse de puntuación, creo que le puse como un 9 de 10. Y mi novio no la ha visto y yo sí dije, si mi novio la quiere ver, yo lo vuelvo a acompañar a verla porque me gustó mucho. Ya después de ahí, en Ciudad de México, hace unas semanas, en este video sería hace una semana, pero realmente para mí fueron hace dos semanas, vi por primera vez Crepúsculo. Ya vi Crepúsculo y vi Luna Nueva, o sea, la parte 2. Si lo hubiera visto adolescente, me hubiera gustado mucho, pero como ya no soy adolescente, como que sí digo, ay Dios. Aquí yo veo red flags. No sé, como que, ay Dios. Lo que me gustó mucho es que te da un toque de nostalgia, porque como que la manera en la que se visten y como que también la calidad de la película sí me lleva a esos años. Entonces pues nunca lo vi, pero ahorita ya lo estoy viendo y sí estoy como que comprometida a terminármelo. Entonces a ver si en invierno o durante otoño. Me gustaría más que durante otoño me lo llegue a terminar. La verdad es que me gusta verlo por nostalgia meramente y porque me lo quiero terminar. O sea, realmente si ya lo empecé, es que si yo soy una persona que empieza a ver algo, quiero verlo ya todo. Justamente ayer fui a ver la película de La Sustancia y no me traumó. O sea, como que mucha gente dice que hay una escena que todo el mundo se trauma y se sale de la sala. Yo no lo tomé traumante. O sea, me sorprendió mucho y sí me quedé que, con la boca abierta. Pero entiendo el mensaje que quiere dar. La verdad es que la película como thriller me gustó mucho. Me gustó mucho que dieran esa perspectiva en ese problema en cuanto a exactamente ese medio. O sea, ese problema de ser mujer y envejecer estando en un medio público de celebridad y así. Pero siento que se puede emplear en muchas cosas. O sea, siento que ese problema no se limita únicamente, obviamente, a los medios y a celebridades, cantantes, actrices y así. Siento que se puede aplicar en muchas cosas, incluso en la vida cotidiana. O sea, ajá. Bueno, voy a tratar de terminar rápido. Porque están en obra. Una pequeña nuevo anuncio de cosas favoritas es esto. Me gusta mucho esta pinza de cabello. Muy dura de abrir. Aquí está. Es de H&M, es plateado porque me gustan mucho los accesorios plateados. Había muchos en dorado y claramente este creo que fue el que más rápido se agotó. Si agarra el cabello bien, eso es importante. Como persona que tiene mucho cabello, me importa mucho que sí agarre bien el cabello. Y este sí agarra muy bien el cabello y me gusta mucho. Ahorita lo traigo puesto y se ve así, ojalá se esté viendo, a ver. Se ve así, está muy bonito, bonito, me gusta mucho cómo se ve. Ya después tengo la música del mes, que no recuerdo qué música escuché mucho durante el mes, pero de igual manera lo voy a poner aquí y si hay un cambio pues se va a cambiar. Y pues ya es todo. La verdad me gustó mucho mi cumpleaños, me la pasé súper bien. Como host de cumpleaños como que sí, no te sientas, o sea, sí estás haciendo muchas cosas, así que no alcancé a grabar mucho de mi fiesta, pero yo me la pasé súper bien. Que no se les olvide de igual manera contarme sus favoritos del mes. Los voy a estar leyendo, los voy a contestar. Y si hay uno que me interesa, lo voy a ver. Yo también. Pero sí. Y pues ya es todo. Por favor, sigan viendo mi vlog de la semana. Y ya.
Wow. Acaba de despertarse como muchos recuerdos. Sí.
Wow. Me encanta mi pelo. Súper. Ah, sí. La foto de...